Enorme partido el disputado por el Club Deportivo San Bernardo en casa del Racing portuense, uno de los equipos de la parte alta de la tabla en la categoría de primera andaluza gaditana. Y es que el Bern se desplazaba muy condicionado, plagado de bajas importantes. En el empate a cero sabe a gloria a los de Oscar León, en un choque en el que compitieron de tú a tú como jabatos. El equipo defendió muy bien y desactivó al Racing por completo, que solo dispuso de dos ocasiones claras en todo el choque, con remates poco claros. por su parte el Club Deportivo San Bernardo tuvo tres acercamientos a puerta. El entrenador del Samberg indicó que tuvieron el partido controlado en todo momento. Están en una línea que les gusta, solo un gol en contra frente a los dos primeros de la clasificación y uno de los últimos tres partidos. Han cerrado la sangría y con trabajo buscarán afinar arriba en el ataque. Están en línea ascendente, dicen, y a pesar de la clasificación están más seguros que nunca y el equipo lo transmite. El conjunto de la estación de San Roque es decimoquinto con nueve puntos a solo tres de salir de la zona de descenso.